master. Muy buenas a todos, Carpis, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo sobre lo último que sabemos de Chucky. En este caso va a ser la fecha de estreno, una entrevista que se le hizo a Tony Garner, otra entrevista que se le hizo a Jennifer Tilly y algún que otro detalle sobre una supuesta imagen oficial, póster oficial más bien. Y aquí vamos a intentar demostrar que no es oficial como algunas otras páginas han hecho pasar. Así que sin más, junto con mi colega el cicatrizado, comenzamos. Vamos a hablar en primer lugar de la supuesta fecha de estreno para Cult of Chucky. La página web IMDb ha actualizado la fecha de salida de varias de las películas de terror de este año, entre ellas la de Cult of Chucky. En esa página dicen que la película se estrenará el día 20 de octubre de este mismo año, es decir, justo en mi cumpleaños. Siempre hablamos en Estados Unidos. Para otros países todavía no hay confirmación de que vaya a salir o no. Así que bueno, en principio y según IMDb, la fecha de salida del Cult of Chucky sería el 20 de octubre. Como siempre, hay que ir con cautela con estas cosas porque no es oficial, ni Don ni Universal ha confirmado nada de esto. Pero bueno, ahí está la posible fecha de salida, que siempre nos ayuda un poco para saber más o menos cuándo saldrá a la venta. La segunda cosa que hay que comentar, y es importante, es que el rodaje terminó hace ya varias semanas y de hecho ya se han visto imágenes en las cuales estaban desmontando los sets de rodaje de la película. Por lo tanto, es de suponer que a partir de ahora empiecen a ver ya las primeras imágenes oficiales, algún que otro tráiler hacia verano y demás. Estaremos atentos a todo lo que pueda salir. Hace también varias semanas se le hizo una entrevista a Tony Garner y hace unos pocos días a Jennifer Tilly. Tony Garner lo que comentó fue que habían intentado volver a los orígenes con el muñeco, es decir, en Curse of Chucky todos sabéis que el muñeco no sangraba, su maldición era que estaba atrapado dentro de él y era inmortal. Sin embargo, hubieron muchas quejas por parte de los fans, ya que lo que nos gusta de Chucky cuando le hacen daño es que sangre y que sufra. Y en este caso no fue así. Tony Garner fue preguntado sobre esto y no quiso desvelar si en esta película Chucky sangrará o no, pero sí que dijo que han intentado volver a los orígenes como la trilogía y que veremos la evolución de Chucky pasando de muñeco a humano dentro del muñeco, como ocurría sobre todo en la primera y segunda entrega de la saga, lo cual esto está bastante bien y nos da pistas de que es posible que sí le volvamos a ver sangrar. En cuanto al diseño del muñeco, dijo que también han intentado volver a los orígenes, pero que era bastante complicado conseguir ser exacto a los muñecos que tenían en las primeras películas, porque Universal, mucho antes de rodar La Maldición de Chucky, tiró muchísimas cosas que se usaban en esas películas sobre Chucky. Mal hecho por ellos, porque para La Maldición tuvieron que coger el muñeco de Sideshow Show de la semilla de Chucky para hacer el diseño del Chucky cicatrizado, y cogieron un Good Guy que estaba ya bastante demacrado, que estaba totalmente negro con el paso del tiempo, para hacer el que no tenía cicatrices en Curse, y ya sabemos que el resultado no fue muy chulo, que digamos. Entonces dicen que han colaborado con varias personas, varios fans que se dedican a hacer réplicas de muñecos y a venderlas, como es el caso de Garrett Cima, y que gracias a eso han intentado acercarse mucho a el diseño que había en las primeras películas también, así que ya veremos. También comentó que en esta película han decidido mantener la intriga, la tensión y el terror que consiguieron en Curse, e intentando siempre acercarse más a las primeras entregas. Dijo que había muchas sorpresas para esta película. Y algo importante también, le preguntaron sobre el tema del digital. Ya sabéis que en La Maldición de Chucky usaron a un Chucky digital en varias escenas, sobre todo la cantosa escena en la que Chucky baja las escaleras, y se le preguntó si también se había abusado en Cult de CGI. En este caso dijo que el tema del CGI solamente era una prueba que hicieron en La Maldición para ver cómo resultaría un Chucky creado por CGI, pero que en esta ocasión tenían más animatrónicos, tenían varias cabezas de Chucky diferentes, tenían varias manos, varios pies, varios cuerpos, y que en esta el muñeco estaba más mecanizado
que en la anterior película, lo que presupone que es posible que haya un aumento de presupuesto por parte de Universal debido al éxito de La Maldición. Por último, de las cosas que habló sobre esta nueva película, cuando le preguntaron de las películas en las que había trabajado cuál era para él la mejor, dijo que Cult. Así que no sabemos si esto puede ser simplemente a modo de promoción o realmente es así y es una de las mejores de la saga. Ya lo veremos. En cuanto a la entrevista de Jennifer Tilly, poco podemos sacar. La entrevista duró unos 4 minutos y medio y en ella habló muy poco sobre Cult, unos 2 minutos, y el resto eran de otras cosas en las que había participado, como por ejemplo participar en una pasarela de Dolce y Gabbana. Respecto a Cult of Chucky, lo único que dijo es que estaba muy emocionada por la película, que era la cuarta vez que se ponía en la piel de Tiffany. De esta película no dijo nada, salvo que eso, estaba muy contenta y que es una película que va a sorprender muchísimo a los fans, que está llena de sorpresas y guiños a las anteriores películas y que está encantada de volver, que siempre que Don Mancini le llama para volver a ser Tiffany le dice, vale, muy bien, intenta hacerme tan joven como era en la primera de las películas que salió, en Bright. Bueno, esto es básicamente el resumen, simplemente destacar que están todos muy emocionados con la película porque al parecer hay más de una sorpresa y yo espero que una de esas sorpresas sea poder ver a Kyle por fin de nuevo tras verla en El Muñeco Diabólico 2. Y ahora vamos a hablar de este póster que supuestamente muchas páginas fan han dado como el original y el verdadero póster de la nueva película. Y yo sinceramente pienso que es fake. Quizás sí que pueda tener elementos del póster original porque es lo único que nos han mostrado hasta ahora. De hecho, el primer banner oficial que salió era el cuerpo de Chucky que se ve en esa imagen y de fondo ese hospital. Pero yo creo que el resto es fake y ahora voy a intentar daros pruebas de por qué pienso que es fake. Así que adelante. Y ahora vamos a ver por qué yo pienso que esta foto es fake. En primer lugar, mirad la calidad de la foto. Como podéis ver, es horrible, es bastante mala. Aunque bueno, siempre suele ser así cuando es algo filtrado, pero realmente esta se nota que está tratada digitalmente. Vamos a acercar un poco a Chucky y lo que podemos ver en primer lugar es este ojo, que un ojo lo tiene bien y el otro lo tiene en cuenca. Esto se nota que ha pasado por mucha chapa digital, por así decirlo. Aquí podríamos tener el flequillo de Chucky. Concretamente esta cara creo que es la de la escena en la que asesina a la profesora Cattlewell. Este flequillo lo tiene en esa escena, luego haré una comparación y lo veréis. Y se nota que está tratado digitalmente para intentar ocultarlo sin mucho éxito. Y luego aquí también se nota que está la frente un poco aplastada debido al tratamiento digital que han usado. Sobre todo el ojo este, que es totalmente horrible, ya destaca que es totalmente fake. Pero vamos a hacer la comparación. Si comparamos las dos imágenes y vemos, exactamente tiene la misma curva en los ojos. Este ojo es idéntico al otro. Este no, porque está totalmente retocado para intentar acoplarlo. La cara ha sido girada y puesta más recta, como podéis ver en estas cosas de aquí. Y luego el flequillo. El flequillo, como veis, es exactamente el mismo al de esta escena. Y aquí está borrado en la parte de arriba, como veis, para intentar acoplarlo al pelo difuminado que se veía en el supuesto póster, ¿no? Todo esto, como veis, es lo que me hace pensar que esta imagen es totalmente falsa, una imagen de un póster que ha intentado dar como verdadera. Así que, en fin, estas son las pruebas suficientes para mostrar que otra vez nos han intentado engañar las fanpages que dicen ser fans de este muñeco. Y hasta que llegamos hoy, este ha sido un poco un resumen de las noticias que sabemos hasta ahora. Como he dicho antes, recordad que la fecha no está confirmada todavía, simplemente se ha actualizado en IMDb, pero no ha habido confirmación ni por parte de Don ni por parte de Universal. Sin más, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós.